Pero Juanín, ¿qué es esto? Es la copa musical Melodía, Tulio. Recuerde que Melodía es nuestro nuevo auspiciador. Oh. Exactamente. Melodía ahora aporta todo el dinero para hacer el programa, Tulio. Oh. Así que debes hablar muy bien de la copa musical, ¿entendiste? ¡A la orden, jefecito! Y ahora sale para la nueva presentación. ¡Señoras y señores! Con el alto auspicio de Copas Musicales Melodía, presentamos el noticiero 31 Minutos con su anfitrión, Tulio Treviño. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a 31 Minutos, que se transmite gracias al dinero de la maravillosa Copa Musical Melodía, el juguete más entretenido y seguro. Y ahora vamos a los titulares de hoy. En el programa de hoy conozca las arriesgadas aventuras de un grupo de cassettes. Mario Hugo nos sorprende con su nueva sección. Y Juan Carlos Bodoque desenmascara a un malvado criminal. La Copa Musical Melodía presentó los titulares. Bien, y antes de empezar el programa, quiero hablarles de algo muy serio. ¡De la Copa Musical Melodía! Cada copa tiene una nota distinta. Así que hay que coleccionarlas. Son 514 copas que se venden por separado. Pero qué estafa, Tulio. ¡Oh, silencio! Cuando tengan todas las copas, podrán tocar bellas melodías, como les demostrará Patana Tufillo. Así es, tío Tulio. Gracias a su espectacular diseño, es muy fácil divertirse con nuestro excelente auspiciador. ¡Miren! ¡Pero Patana, afínate! ¡No puedo, tío! ¡Este juego es imposible! A ver, voy a presionar más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me hice una herida! ¡Pero sí es un producto muy seguro para los niños! ¡Ay! ¡Ay! Ay. ¡Pero esto es un desastre! ¡Oh, oh! ¡Las copas se cayeron! ¡El suelo está lleno de vidrios, Tulio! ¡Llamen a los bomberos! ¿Pero qué pasó aquí, señor? ¡Este es el vidrio más peligroso que he pisado en mi vida! Mejor vamos a la siguiente nota con el alto oficio de copas peligrosas, digo, musicales. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! ¡Sáquenme de aquí! ¡Aún puedo sonar! ¡Sí, sonaste! Una vez que te tiren aquí, es el fin. ¿Cómo? Si no, pregúntale a los demás. ¡No hay escapatoria! ¡No tienes salida! Eso no es cierto. Siempre hay una salida. ¿O no, muchachos? ¡Sí! Rescate Cassette. Un grupo de cassette profesionales especializados en las más diversas formas de rescate de cassette. ¡Sí! ¡Sí! Si eres un cassette, no estás solo. ¡Oh, por favor! ¡Rescátenme a mí! Llama a Rescate Zapato. ¡Adiós! ¡Ah, malditos! Y debido a su desastrosa conducta, la Copa Musical Melodía retira su auspicio de este programa. Me llevo todo mi dinero. ¡Adiós! ¡No nos interesan sus copas mugrientas! ¡Era el peor juguete del mundo! ¡Nadie los necesita! Se equivocan. Sin auspiciador ya no hay dinero para hacer el programa. Por lo tanto, 31 minutos se acaba acá. ¿Se acaba? Exacto. Y ustedes váyanse para la casa. ¡Miren! ¡Son los créditos! ¡Detengan eso! ¡Deténganlo! ¡Nos vamos a despedir a todos, Tulio! ¡Detengan la masacre, por favor! ¡Se acabó todo, todo! ¡Buenos y lindos días! Soy la abuela Lala y quiero auspiciar este programa. ¿En serio? Sí, quiero que promocionen mi maravilloso producto y a cambio les daré dinero, dinero, dinero. ¡Fantástico! ¿Y cuál es su producto? ¡Cebollas! ¿Cebollas? Sí, las más maravillosas y fragantes cebollas de todo el país. Cebollas me encanta. El alimento que los niños se merecen. Y ahora, que comience el programa. ¡A la orden! ¡Empecemos de nuevo! ¡Salga, salga! Con el alto auspicio de Cebollas Me Encanta, presentamos 31 Minutos.
con el alto auspicio de las deliciosas e increíbles cebollas Me Encanta, ahora vamos a... comerciales. ¡Qué delicia! Así me gusta. ¡Tráigame un dentífrico! ¡Dentífrico! 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 ¡Ah! ¡Traigan pasta de dientes! ¡De dientes! Cada mañana que te despiertas, quieres que sea el mejor día de tu vida. Correr como nunca antes lo has hecho. Sacarte un 7 en el colegio. Quieres apoyar a tus amigos y que ellos te apoyen a ti. Porque cada día es único y tú quieres vivirlo con energía. Energía que solo Cebollas Me Encanta te puede dar. Gracias a su cebollol y cebollina, es el alimento más completo para niños y para grandes. Cebollas Me Encanta, para darle al buen tiempo un mal aliento. Con el alto auspicio de Cebollas Me Encanta, el alimento que los niños se merecen, seguimos presentando 31 minutos. Pero Tulio, ¿qué es ese delicioso aroma a deliciosa cebolla? Esto es repugnante, Tulio. No puedo seguir. Continúa con el libreto, Juan Carlos. Recuerda que las cebollas auspician el programa. Oh, está bien. Qué maravilloso aroma, Tulio. Así es. La cebolla es excelente, Juan Carlos. No solo sirve para cocinarla, sino también como un adorno. ¡Mira qué precioso! Lo quiero para mi casa. ¿Te lo doy? No. Y ahora los invito al momento más cebollero del programa. La nota verde cebolla. Manejo más rápido que de costumbre por caminos cercanos a la ciudad de Puerto Montt. Baby, hold on to me. Mi vieja amiga reportera, Rosario Central, me espera. Tiene algo importante que decirme. ¿Cómo estás, Rosario? ¡Mi guayo! ¡Apúrate, que ya se va el helicóptero! Desde el helicóptero puedo ver tupidos bosques. Rosario me dice que son bosques de alerces y que por ellos hemos venido hasta acá. El helicóptero nos lleva donde un exaltado huachimingo, quien nos quiere mostrar lo que a su juicio es una barbarie. ¡Ahí está, amigos! ¡Cortaron este bosque de alerce por completo! Es un verdadero crimen. Son unos desgraciados, huachiminguito. Frente a nosotros aparece un bosque de alerces destruido. Creí que se trataba de un meteorito que había caído. Pero Huachimingo me explica que fue el hombre el responsable de todo esto. ¡Está estrictamente prohibido cortar el alerce vivo! ¡Solo se puede utilizar el alerce muerto! ¡Pero muchos inescrupulosos los matan o incendian para después vender su madera, que es muy cara! Y si los cortan tanto, ¿por qué no plantan más alerces, Huachimingo? Porque los alerces tardan miles de años en crecer. Imagínate que en un año crece tan solo un milímetro. ¡Un milímetro, Juan Carlos! ¿Sabes lo que es eso? El alerce es una de las especies más notables del bosque húmedo del sur de Chile y Argentina. Crece solo en esta parte del mundo y posee gran importancia histórica y cultural. El alerce es la segunda especie más vieja del mundo, con árboles de casi 4.000 años. Gracias al estudio de los anillos del alerce, los científicos han podido establecer las temperaturas que habían en la Tierra hace 4.000 años. Solo una persona pudo haber cortado estos alerces de esta manera. ¿Quién? Ese malnacido del tío Pelado. ¿Tío Pelado? Al maléfico tío Pelado. Solo lo podría encontrar en un lugar donde estuviera lleno de alerces sin cortar. Y por eso fuimos con Rosario al Parque Nacional Alerce Andino, donde la especie está protegida. Espero que callemos donde está ese melafustán. Sí, debemos atrapar a tío Pelado. El lugar era un paraíso. Un paraíso que gente despreciable como el tío Pelado estaba dispuesta a destruir por cochino dinero. La madera del alerce es célebre por su nobleza, lo que la hace apetecida en todo el mundo. Siglos de explotación indiscriminada
han hecho que quede menos de la mitad de los alerces que alguna vez existieron. Este lugar me parece perfecto. ¿Y cómo se supone que vamos a capturar a ese chacal? El tío pelado huele el dinero a kilómetros de distancia. Así que con dinero lo vamos a atrapar. Puse un billete como carnada, pero tío pelado no apareció. Tendré que duplicar la carnada. Puse otro billete y al rato vi movimientos entre el follaje. Era él, no cabía duda. ¡Bodoque! ¡Ahí viene! ¡Escondámonos! ¡Lindos billetes! ¡Yo sabía que estaban por aquí! ¡Ven! ¡Caíste ven en nuestra trampa, pelado! ¿Qué? ¡Ahí tienen, mi guacho! ¡No! ¡No, no! Tío pelado cayó en nuestra trampa como un niño de pecho. Buen cabezazo, Rosario. Gracias, guachito. Y tú, pelado maldito, vas a pasar una buena temporada en la cárcel hasta que aprendas que los alerces hay que cuidarlos. A simple vista, el alerce puede parecernos un árbol más de todos los que hay en el bosque, pero son testigos milenarios de la vida en la tierra. Quedan pocos y están acabando con ellos. Aún se puede hacer algo, y para eso estamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Fue un honor haber trabajado contigo. El honor es mío, Rosario. Llámame cuando quieras. Lo haré, Bodoque, lo haré. Con el gentil auspicio de Cebollas Me Encanta, hemos presentado la nota verde cebolla de Juan Carlos Bodoque. Y recuerden, niños, sean ecológicos y cuiden a nuestras queridas hermanas las cebollas. Esta fue mi nota verde cebolla. Soy Juan Carlos Cebolla. ¡Réquete cebollas, Juan Carlos! ¡Tu nota estuvo realmente cebollica! Así es, Tulio. Y a propósito, ¿qué exquisito brebaje estás bebiendo? ¡Oh, estoy bebiendo el maravilloso jugo de cebolla hecho con frescas cebollas! ¡Me encanta, Juan Carlos! Es un néctar muy nutritivo, ya que es rico en cebolla. ¿Quieres? Oh, claro. Espera, voy por un vaso. Bueno, continuemos. Muchos anticuados dicen que las cebollas solo sirven para comerlas, pero no. Veamos en qué se utiliza la moderna cebolla en el tecnológico mundo de hoy. Ya son remotos los días en los que se pensaba que las cebollas eran solo un delicioso alimento. Hoy en día, esta sabrosa fruta tiene muchas más utilidades y ha transformado nuestras vidas. Los aros de cebolla, conocidos por su gran sabor y aceptación en todo el mundo, han dado paso a lo más novedoso en el mundo de la moda, los collares de cebolla. Mujeres de todo el mundo los usan y disfrutan. Es lo mejor que se ha podido inventar. Yo no salgo a ninguna parte sin mi collar de cebolla. En el mundo textil ha revolucionado la industria. Diseñadores de todo el mundo la ocupan en lo que promete ser la última moda de este año, la ropa desechable y olorosa, hecha íntegramente con tela de cebolla. Ya no tendrá que desvestirse, ahora la ropa se romperá solita. Incluso ya hay gente que literalmente vive adentro de una cebolla. Hola, los invito a conocer la casa del mañana hoy día. Como el gran arquitecto Cristian Alalala, que diseñó su casa ecológica que está hecha de 100% pura cebolla. Vengan, acompáñenme. Mi amor, ¿me ha llamado alguien? No, gordo, nadie, lindo. Este es el recibidor y por aquí, si me acompañan, vamos al living. Este es el living, donde paso gran parte del día con mi familia. Y este es el comedor. ¿Quién sabe? Tal vez mañana usted pueda llegar al colegio o a la oficina en una cebolla. Adelante, estudio. ¡Qué impactante la trascendencia absoluta de las cebollas en el mundo moderno! ¡Pero qué es ese olor asqueroso! ¡Juanín, eres
tú! ¡Estás hediondo! ¡Anda a bañarte! Tulio, estoy usando el nuevo y maravilloso desodorante de cebollas, me encanta. ¿En serio? Oh, me equivoqué. En realidad no quise decir asqueroso. Quise decir maravilloso. ¡Qué espectacular producto! Sí, y vienen tres aromas. Cebolla frita, cebolla cocida y cebolla en escabeche. Desodorante de cebollas, me encanta. Es ideal para el hombre ocupado de la actualidad. Dale el ejemplo a la gente y úsalo, Tulio. ¿Yo? ¿Sí? Oh, está bien. ¡Pero qué delicioso! Tulio, parece que hubieras dormido adentro de una empanada. ¡Oh, ya lo sé! Oh, mejor será que vayamos a nuestro importante entrevistado de hoy. Se trata de... ¡el presidente de la República! ¡Oh, el entrevistado realmente importante! ¡Qué increíble! Sí, Tulio. Y recuerda que hace 6 años que el presidente no da entrevistas ni habla con la prensa. Oh. Cebollas me encanta, presenta la entrevista de 31 minutos. Y ya estamos con su majestad, el presidente de la República. Es un honor tenerlo en el programa, eminencia. Tulio, recuerda que yo no hablo con la prensa, oh. Así que hazlo lo más corto posible. Su santidad, ¿qué le parece la situación de...? ¿Pero qué es ese olor asqueroso, Tulio? A ver... ¡Oh, el desodorante de cebollas me encanta! ¡Preci! Es excelente y vienen 3 aromas. ¿Cebollas? Pero si las cebollas me dan alergia. Oh. Se acabó esta entrevista. Oh, pero antes déjeme entregarle el regalo oficial del programa. Un canastillo con los deliciosos productos me encanta. Aquí Gama 8 llamando a Cubil. Presidente, tiene crisis de cebollas. Tiene convulsiones, hay que llevárselo. Oh, ¡odio las cebollas! ¡Las prohibiré en todo el país! ¡Ay! ¡Qué pésima publicidad! ¡Ya nadie va a querer comer cebollas! ¡Tranquila, tranquila! Será mejor que vayamos a comerciales con el gentil oficio de las deliciosas cebollas. ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Qué exquisitez! Tienes que comértela, Tulio. ¿Que me la coma? ¿Estás loca? Sí. ¡Cómetela! Oh, está bien. ¡Tú no esperes que ya te llevo esto! ¡Vamos a comerciales! ¡Cebolla, cebolla! ¡Échala a la olla! ¡Cómetela entera! ¡Ya anda a taquillar! ¡Qué felicidad! Niños, les presento a Cebollón, el maravilloso personaje de nuestro nuevo auspiciador. ¡Las cebollas me encanta! ¿Cómo estás, Cebollón? Llorando de felicidad, Tulio. Estoy contento porque ya aparecieron las nuevas cebollas con sabor a plátano y naranja. Cebollón, siempre con tu alegría y tu humor. Y ahora vamos a... ¡Cebolla, cebolla! ¡Échala a la olla! También, Cebollón, muchas gracias. Ahora cállate. ¡No me dejan cantar! ¡Tulio! No trates así a Cebollón. Ahora él es el personaje más importante del programa. Oh, disculpe, abuela Lala. Nunca más. Pídele perdón a él. Oh. Está muy ofendido. Oh, perdona, Cebollón. ¡Tonto besado! Mejor será que vayamos a una nueva sección del conocido periodista Mario Hugo. Así es, Tulio. Gracias al gentil auspicio de Cebollas Me Encanta, les presento mi sección, La Dimensión Hermosa y Desconocida. En esta ocasión, les mostraré algo verdaderamente hermoso y desconocido. ¡Corre video! Hola, soy Mario Hugo y me encuentro en el baño de mi casa para presentarles La Dimensión Hermosa y Desconocida, que cuenta con el gentil auspicio de Cebollas Me Encanta. Amigos, esta es la llama del califón. Mírenla. Es hermosa y desconocida. Soy Mario Hugo y me despido desde la llama del califón en la dimensión hermosa y desconocida. ¡Mario Hugo! ¡Eso fue realmente hermoso! Y desconocido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bien, y gracias a nuestras queridas cebollas, seguimos en... ¡Cebolla! ¡Cebolla! ¡Échala a la olla! ¡Cómetela entera! ¡Ya anda a taquillar! ¡Cebollón, disculpa, pero debemos seguir con el programa! ¡No me dejas ser! ¡Te voy a acusar! ¡Abuela Lala! ¡Abuela Lala! Ay, ¡no! ¡Era broma! ¡Era bromita! Mejor sigamos. Y ya hemos llegado al comentario de espectáculos con... ¡Cebollón! ¿Qué? Sí, Tulio. Desde ahora, Cebollón reemplazará a Policarpo Avendaño. ¿Pero qué pasará con Policarpo? Lo reubicamos con nuevas e importantes funciones en el programa, Tulio. ¿Dónde quiere que limpie, abuela Lala? En el baño, Poli, que el presidente lo dejó muy sucio. Y ahora sigue con el programa, Tulio. Está bien. Hola, Cebollón. ¿Qué tal? Hoy le mostraré un ranking mucho mejor que el antiguo, porque está auspiciado por cebollas... Me encanta el alimento que los niños se merecen. ¡Corre, ranking! Y en el número 3, la cantante Cookie, con su tema Señor Interesante. Escribir canciones, eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones. Pasar las canciones son para decir que todo es interesante. Y en el número 2, mi compadre y amigo Juan Pablo Sopa con la canción Objeción Denegada. Para entrar a trabajar a un bufete del lugar, pero todos se rían de mí porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me humilló. Y en la cárcel mi muchacho terminó. ¡Comillona! Me dijo el juez. ¡Comillona! Y el actuario. Y en el número 1, Fantástico, con el tema Rin Rin Raja, dedicado especialmente a la abuela Lala. ¡Disfrútenlo! ¡Con cebollas me encanta! Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán. Toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad. El Rin Raja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque llueva, nieve, trueno, caiga lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un Rin Raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. En un día cualquiera toco 1536 y con esa cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más, pero no me importa porque me abre mi mamá. Y recuerden que antes de jugar Rin Raja, deben consumir sus cereales de cebolla. Claro, claro. Gracias, Cebollón. Y ahora seguimos con... Ya te puedes ir, Cebollón. Se acabó tu comentario. ¿Que me vaya? ¡Abuela Lala! No, Cebollón, te dije que no te vayas. Ahora serás mi coanimador. Y ahora vamos a... ¡El dato cebolla! Oh. Niños, si ustedes solo comen cebollas durante todo un año, ¿saben qué les pasa? No sé, ¿se convierten en cebolla? No, Tulio. Gracias a los valiosos nutrientes de la cebolla, como la cebollina y el cebollol, quedarán con una salud perfecta. Y con el aliento de un rinoceronte. ¡Oh! ¿Se están burlando del auspiciador? ¡Se lo diré a la abuela Lala! ¡Abuela Lala! ¡Abuela Lala! ¡Abuela Lala!
¡Hola, Lala! ¿Qué pasa, Tulio? ¿Te estás burlando de las cebollas? ¡Abuela Lala! ¿Cómo se le ocurre? La cebolla es muy seria. Más te vale, porque si no, se acaba el programa. Cebollón, quédate aquí y contrólalo todo. Por supuesto, mami. Y seguimos con el programa. Claro. Y ahora vamos a... Ha llegado hasta el estudio el artista oficial de Cebollas Me Encanta. El maravilloso mago Dante Torbolito. Mi show. Quiero hacer mi show. ¡Ah! ¡Pero si ese mago es un desastre! ¡Todos sus trucos terminan explotando! Más respeto con nuestro artista. Adelante, maguito. ¿Qué tal, amigos? Con el patrocinio de las deliciosas Cebollas Me Encanta, les presento el truco de la cebolla luminosa. Voy a tocar estos electrodos, luego diré las palabras mágicas y... ¡No, no! ¡Va a explotar, va a explotar! ¡Silencio, Tulio! ¡Cachipún! ¡Se enciende la cebolla! ¡Es cierto! ¡No explotó! ¿No explotó? ¡Oh, es verdad, no explotó! ¡Soy un mago profesional! ¡Muy bueno su show, manito! ¡Gracias, gracias! ¡Se le iré a contar a la abuela Lala! ¡Abuela Lala, abuela Lala, el manito fantástico! ¿Qué le pasó a Cebollón? Ahora son miles de cebollines. Pero no se rían. Esto es serio. ¿Y ahora qué hacemos? Lo único que se puede hacer: guerra de cebollas. ¡Eso! ¡Basta! ¡Basta! ¡Retiro mi auspicio! ¡Y me voy! ¡Nunca más volveré a este programa! Ahora, ¿quién nos va a auspiciar? El alambre de púas dolorcito, Tulio. Especialmente para los niños. ¡Ay! En sus tres deliciosos sabores: óxido, clavo y galvanizado. Oh, pero ¿para qué sirve esto? Para hacer guerra de alambre de púas. Recuerda, los verdaderos sentimientos de amistad... ¡Ah!